¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Phasmophobia. Bueno, gente, el buen Phasmophobia en esta ocasión, episodio 36, por cierto, en esta ocasión os traigo tres partiditas. Van a ser junto a Kasma236 y después de bastante tiempo también junto a Héctor Flippy. Son tres partidas que han estado bastante, pero que bastante divertidas, bastante curiosas. Y os las dejo por aquí a ver qué os parecen. Las dos primeras van a ser un poco fail y la tercera algo mejor, sobre todo para mí. No os digo mucho, tampoco quiero spoilearos mucho el episodio. Poco más, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, Phasmophobia, episodio 36. Espero que os guste. Que camine a través de sal, MF y apagar una vela. Se llama Carol Robinson. ¿Cómo dices que se llama? Carola de las Robinsones. ¿Llevas tu termómetro? Yo llevo termómetro. Vale, pues yo llevo cámaras de vídeo con trípode. A ver, yo me voy a llevar otro termómetro, ¿no? Así Nada, sin abarcamos más trípode. rápido. Sin Como trípode. veas, sí. Hola, buenas tardes. Venimos a invadirle la casa. Le cuento el rollo. Este está loco. Buenas ¿Qué tardes, dices? señor ¿Qué dices? ¿Qué fantasma. pasa? Mira, ya he encontrado los plomos. Ay, si están activados. Plomos localizados. Ojo, cuidado, Héctor, no sé si tú lo sabes, ahora hay que sujetar las puertas. Sí, se lo he explicado, se lo he ¿Cómo? explicado. Si Ven. no, si no las sujetas, las abre el fantasma. Tienes que sujetarlas desde dentro. No jodas. Sí, Ven para aquí. macho. A ver, a ver. Tengo que pegar bien a ti porque no te escucho una puta mierda. ¿Habéis encontrado la sala ya? No, todavía ¿Dónde no. estás? ¿Estás ahí? ¡Ojo! Nivel 2. A ver. Hall, ¿no? Ajá, no veo con tu cabeza, Héctor. Ja, bebé. Har. Hall. Kill, kill. Hall. Hall. W. Ese filtro de fantasma, ¿dónde se ¡Qué esconde por el filtro de alma de la fantasma! burra? ¡Me voy a cagar en tus muelas! ¡Filtro pecador! ¿Dónde estás? Hall, no sé qué. Carol, Me da ¿dónde igual, la estás? verdad. Si yo lo voy a buscar igual. No. Ay, madre. Sujeta, sujeta, sujeta. Silencio, que oye. Sujeta que nos asesina. Ay, su puta madre. No, va a asesinar muy fuerte. Se viene. Se viene. Bueno. Intentando abrir. ¡Ah! Está intentando abrir. Hijo de puta. Qué mal rollo. Reclu, papá. ¿Cómo sujeta la Hostia. puerta, eh? Estaba intentando abrir, ¿eh? Ah, pues yo estaba intentando no morir. Estaba girando Escucha, el pomo. creo que es MF nivel 5. Chicos, ¿era nivel 5 o era? ¿Confirmadísimo? No sé si es nivel 5 o nivel Corte con 4. la cordura al 5%. Bueno, al 0, perdón. Demonio, demonio. Tiene toda la pinta un demonio. Aquí es, ¿eh? Aquí es. Aquí. Tres graditos. Sí, es aquí. Voy a acercarme. No, parece ser que se ilumina en el pasillo. Sí, en el pasillo, macho. Danos una señal. Voy a poner una cámara. Bueno, vale. Yo he puesto una también Nada aquí. Por detectado, el vale. otro lado. Reclu, ¿dónde andas? Aquí en el pasillito, nada más que entras a la izquierda. Vale, voy. Voy a por cositas, yo también. ¿Pero abajo o arriba? Abajo, abajo, según entra. Ah, mira, a tu Ah, no derecha. me quedo yo aquí solo ni jacto porros, ¿eh? Pero te digo así. ¡Vamos para adentro a por el filtro, pecador! Pero a ver, chicos, que no sabemos dónde mierdas está. Aquí, aquí, en este Aquí. pasillo. Ah, es aquí en este pasillo. Mira, tira una Vale, vela. vale, vale. Eh.
Ahí. Cámara puesta. Por cierto, ahora cuando se golpee con un crucifijo, se parte la mitad de él. Nivel 5, nivel 5. 10-4. Ole, ole, los caracoles. Sí, ahora los crucifijos se parten, es verdad. Es verdad, usted. ¿Dónde es? En todo el medio del pasillito. A ver. Falta la vela y la sal. ¿Dónde andas, papacito? Voy para adentro. Estaba cogiendo sal. Le hago pim. Le hago pim. ¿Habéis buscado huesos? No, lo iba a hacer yo ahora, pero si te pones así. Sí, pasos. Ah, bueno, pero es de pies. Mira dónde está. Ah, nunca las había visto. Míralas, enfoca, enfócalas. Mira, aquí, un momento. Aquí, reclus. Sí, hay huellas, aquí. Vale, enfócalas un momento, huellas, por huellas, favor. Huellas. Enfócamelas del suelo. Hazme el favor. Que las vea, es que no las veo. Chicos, ¿por qué no? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Puta madre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Socorro! Está cerrado. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Pólvora! ¡Pólvora, cerdaco! Cuando ataque no habléis, cabrones, que nos mata. Que viene a por nosotros. Yo no hablo, yo no hablo. Chicos, ¿por qué no puedo encender la vela? Ya la ha apagado. La habrá apagado ya, sí. Ah, que ya la ha apagado. Es un hijo sí, puta. La habrá apagado ella, claro. Que no. Que no la ha apagado, que no la ha apagado. Espera, espera. No te muevas, por favor. ¡Ole, ole! Está. ¡Hecho, hecho! ¡Ay! ¡Ay, que quemó el libro! ¿Qué es? ¿Mi linterna dónde está? Aquí. Estoy gilipollas, espera, macho. Espera. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Ay, me revienta! Creo que soy el único que se ha quedado dentro. Hijo de puta, pero ¿cómo? Si estaba sujetado a la puerta, ¿cómo? No me lo explico. La verdad. Que, escucha, espera. Mira, se le ha quedado cara de. Cara de susto. Cara de circunstancias, sí, sí. Voy a marcarlo. Sí. Sí, 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 sí. Ahí. Y es un Revenant. Es un Revenant, hijo de puta. Espera un segundo, voy a apuntar la vale. Yo quería ver las huellas del suelo, hacho. Me he quedado con todas las ganas. Recluse, sí. Si es Spirit Box, tira. O sea, espera. Si es MF5, tírame a mí el plato. Si no lo es, tíraselo a Héctor. Joder, mira cómo he dejado el plato, Pues. Reclu. ¿Ya? Si crees que Kazma es mala gente, tírale un plato. Malísima gente. Ha dejado que muriera Reclu. Me han abandonado. Ahora. Por supuesto. Pero qué hijo de puta. Anda, mira qué guapo esto, Tiempo total. Bien. Chico, en luz, bien. 3 minutos. Tiempo total de, en el interior, yo he ojo, hecho... Reclu, ¿y cuándo has visto MF nivel 5? Cuando estábamos en el pasillito que te he dicho, MF5, lo he gritado. No sé, igual... Jódeme, pues, o sea, te lo juro que yo antes llevaba la mierda sí en la mano ¿eh? Y no, lo, y no he visto el nivel 5. Sí, lo ha dado en el pasillo. Me lo he cogido un momento y me lo ha dado. ¡Hola! ¡Hola, guapo!
¿Qué tal? ¡Holis! ¿Te has fijado en esto? Está guapo, ¿eh? Joder, pero esto lo han cambiado, ¿no? Claro, ahora cada uno tenemos un color y aparte el promedio. ¿Qué mierda es el promedio de todos? El de todo el team. Claro, por si, a ver, si hay uno que la tiene muy baja, la cordura. Y otro muy alta, Vale. pues bueno, este se ha ido. Sí. Bueno, Adiós, a señor Kasma lo ha Cabeza. tirado. Señor Cabeza. Lo ha tirado fuerte, ¿eh? Lo Sí, ha tirado sí. fuerte, yo creo que a Kasma. Le han dado una patada y le han dicho, esto es Esparta. Salimos al. Al lobby, sí. Salimos al rellano. Sí, vamos al rellano, a ver. Venga, va. Uy, que no podemos salir de aquí, tú. Sí, ya se abre, ¿no? Ahora, ahora. Ah, vale, ya está, ya está. Escucha. Tan pronto se abre y como se Espera, cierra. no, no, no cierres, no cierres. Marca un No. fantasma. Vale, vale, vale. Marca uno, cualquiera, a ver quién acierta. Espera. Yo he marcado demonio. Venga, yo marco un ente. Venga, vamos a hacer suerte, a ver. A ver quién acierta. Revenant. Sensor de movimiento. Tenemos que. Un palo mancha es el incienso, ¿vale? Mientras te está persiguiendo Palo alguien. mancha. ¿Seguro que Y es el tenemos que incienso? escapar. Sí, Palo el palo santo. mancha es el incienso. Eso era Y de. Vale. Tenemos que escapar de él. Pues Por cale, la pero hay entrada que verle, principal. ¿sabes que hay que verle, no? Paloma ancha. Sí. Puf. Paloma Palo mancha ancha. es el incienso. Paloma ancha. Sí, la paloma es grandota, ¿eh? Sí. ¿Cómo vuelan las palomas, eh? Yo llevo termómetro, crucifijo y linterna. Yo llevo Yo sensor de llevo linterna, movimiento, un gar. saco de ganas y termómetro. Vale, pues cuando digáis. Nada. What, what? ¿Qué hacéis? Haces otra vez, hazlo otra vez un momento. Mira, 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 fijaos en el ventilador. Mira, mira, mira. Menuda fiestaca se pega al ventilador cuando haces eso, macho. Oye, no me había fijado que había aquí un ventilador activo, ¿eh? Anda. Están gastando el partner, los del Phasmophobia. Flipa. Joder, muy bien, muy bien. Pero bajaos al comedor que hay uno de techo encendido. Y voy a hacer yo lo de los plomos, verás, verás. Se vuelve loquísimo. Aquí es. Mira, ¿ves la taza en el suelo? Aquí es. Creo que sí, porque hay aquí una taza en el suelo, ¿eh? Arriba. Sí, hay aquí una taza en el suelo. Sí, le gusta. Y está el hueso, además. Aquí, aquí. Arriba, arriba. What? Me ha parecido escuchar cómo me latía el corazao. 10-4. Mira, ¿ves la Paso. taza? Es aquí, sí, ha de ser aquí. Yo creo que sí. Me marca 8. 8 grados, 4 grados, 5. Pues será aquí. Vale, pues no llevo nada. Voy a por cosas yo. ¿Qué cojones? Mira a este desgraciado. Ya se ha tomado unas pa. Escúchame. Te voy a esconder las pastillas. No sé si lo sabes. ¿Tú lo ves normal? ¿Tú ves normal al drogata ¿Cómo esas este? pastillas? Todas ha tomado. Mira su cordura. ¡Ay, qué drogadicto el Casma! Recuérdame que le escondan las pastillas. ¡Ay, las pastillas! ¡Que se las ha No, tomado porque las él! pastillas son mías que las he pagado yo, gilipo. Vete a tomar por culo, ¡Qué yonki de los drogadicto huevos. estás, ¡Drogadicto guarro! Yonki! ¿Tú sabes lo difícil que es salir de ahí? ¡Drogadicto y guarro! No, no sabes lo difícil que es pasar por eso. No me puedes llamar drogadicto, ni Yonki, ni nada de eso, porque tú no lo sabes, ¿eh? ¡Drogadicto y guarro! Las necesito para vivir. Son mis pastillas de cordura. Guarro y drogadicto.
¡Danos una señal! No. Te va a dar un pollazo. ¡Danos una señal! ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ha de ser aquí porque da temperatura baja. Héctor, ¿estás en el camión? Vale, vale, vale. ¡Danos una señal! ¡Pórtate bien! ¿Quién sos? ¿What? Joseph Robinson. ¿Qué suena? Robinson Crusoe. Joseph Robinson. Danos una señal. ¿Macho? ¡Ah! ¡Socorro! ¡Madre! Bueno, 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 bueno. Si está aquí dentro. ¿Qué dice? ¿Está aquí dentro? No, no. Creo que sí. Se ha ido a perseguir a Jesús. Está fuera. ¡No! Siempre me mata a mí. Pero se supone que hay que sujetar la puerta, no lo entiendo. No lo entiendo. No está en modo ataque, no te vayas. ¿La habéis visto pasar así? ¡Fium! ¡Qué miedo! No, no entiendo. Siempre me ataca a mí porque me quedo yo sujetando la puerta. Son unos cabrones. Son unos cabrones. ¿Está en ataque? Sí, está en ataque. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Pero dónde vas, fantasma estúpido? ¡Que se van para allá! ¡Mírale! ¿Dónde coño va? No es más tonto porque no entrena el chaval. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué tenéis contra mí, los fantasmitas, macho? Todos vais a por mí, tío. ¿Tú lo ves normal? ¿Dónde se habrán escondido? Ay, 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 ay. ¿Qué va, qué va, qué va? Están por ahí, están por ahí. ¿Cómo suena, eh? ¡Ay, que viene! ¡Adiós! Pues ahora tú solo, campeón. ¿Cómo me asesinas a tu compañero? ¡Hola! ¡Bienvenido! Si es que, no, yo creo que eso no lo sabe Héctor, ¿eh? Si se lo he dicho yo, que se callara. O vamos a decírselo luego, pero en serio, vamos a decirle, chacho, que escucha de verdad. Que no es coña. ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es? No, no tengo ni puta idea, vamos. Por aquí me están diciendo demonio. No sé, me están diciendo de todo. Voy a marcar un demonio, ha atacado muy seguido. Vamos a poner un demonio, venga. Vamos a poner demonio y que sea lo que Dios quiera. Lo que el fantasma quiera, en este caso. Ay, 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 que está aquí. Está aquí, Reggie. ¿Dónde, dónde? ¡Ole, ole! ¡Mírale, mírale qué guapo es! ¡Qué guapo eres, señor! ¡Oh, pobre Héctor! ¡Adiós, Héctor! ¡Adiós, Héctor! ¡Adiós! ¡Lo mató! ¡Lo asesinó! ¡Hombre! ¡Pero bueno! ¡Bienvenido al mundo de la muerte! ¡Ah, claro! Es verdad que ahora no te lo dice. Pero cabrones, pero que yo no sabía que ahora hablaba así te venía. Pero vamos, que viene como un Sputnik. Que sí, que te oye, pero real, ¿eh? Asegurado, garantizado. Joder, que sí te oye, men. O sea, yo pensaba que era de coña. No, no. Te escucha el cabrón. Vale, 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 pues ahora sí que me callo entonces en la siguiente. Si te ha matado por mi culpa, ¿sabes? Bueno, Nos, ha matado por tu culpa. ¡A todos! ¡A todos! He intentado huir, pero no he llegado a la puerta. No sabía cómo salir. Lo que no entiendo es lo de las puertas, que se supone que las tienes que agarrar. Por si la agarro, no, igualmente. Yo la he soltado. Por eso te ha matado. Por eso pero, no sé. Si recluta ha matado y tenía la puerta sujeta, ¿no? Claro, es que es lo raro, no entiendo eso. Sí, pero tiene que estar bien cerrada, tiene que estar bien cerrada. Testigo de un evento, sensor de movimiento y foto. A ver, esconde las pastillas al niño, que es un drogadicto. Sí, sí, escóndelas, escóndelas, espérate. No dejen ni una ahí, ¿eh? Mira, mira, mira. Espérate. Me cambió las pastillas, el tío perro. Ni se te ocurra, ¿eh? Vete para allá, tira para la esquina. Vale, vale, que ya no me las... Tira, tira. No me las como, que ya no tira, me las como. Tira, al final, fuera. Que fuera. Que ya no me las como.
No me vale. Tira para la esquina. Te estoy vigilando, ¿eh? Tira, tira. Que tires para allá. Tira, tira. Ya está, ya está. Suelta eso, suelta eso. Suelta eso. Mírale. John Carroll. Suelta eso. Joder, pues yo no las... No las escondió mucho, la verdad. Las he dejado, la he dejado ahí, la he dejado ahí. Eso me gusta. No, que ya no me la voy a, que ya no me la voy a comer. Más, me estoy intoxicando. Más te vale, más te vale. Sí, espera, que me duele un poco la espalda. ¡Tira para allá! Espera, espera, Héctor, espera, espera, espera. Me está poniendo de los nervios. Pero no, ya no hay más pastillas, venga, ya está. Más te vale. A ver. Será desgraciado. Espérate, que yo no sé ni lo que he cogido ya. Me llevo crucifijo. Ahí yo creo que están bien escondidas, ¿no? ¡Qué desgraciado! No es posible. Un grado tengo aquí, ¿eh? ¿Un grado? A ver. ¿Cero grados? ¿Menos uno? Sí, temperaturas negativas, aquí es. Menos cero, sí. Aquí es. ¿Cero con uno? Es por aquí, ¿eh? Joder, pues más cerca de la puerta imposible. Eso digo yo, de lujo. Yo dejo por ahí el termómetro. Nada, no es aquí, o sea, no es por esta puerta. Es en el pasillo, ¿eh? Ahí está puesta la cámara. Sí, sí. Mira, ya ha escrito, ha escrito. Ha escrito. ¿Héctor? ¿Le ha dado un parraque a Héctor? No, pues ya tenemos dos. No, 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 que estaba, estaba escribiendo en el libro. Ah, vale, vale, vale. Estaba escribiendo. Pues nos faltaría una pista. Sí, sí. A ver. Veo, veo. Tenemos. Escritura. Y temperaturas. Puede ser demonio o yurei. Un demonio o un yurei. A ver. Yurei sería orbes. Y spirit box. O spirit box o orbes. Una de dos. Si es Spirit Box, nos vamos a cagar, la verdad. Ahora sí. ¡Danos una señal! Stephen, ¿cómo se llamaba el tío? Pues no me acuerdo. ¡Danos una señal, Stephen Harris! No, SMF está mal. ¿Stephen, o sea, Charles? Ese es el sonido de movimiento. Mal. ¿Cuál? Una señal. ¿Este? ¡Danos una señal! Charles Thomas, danos una señal. Charles Thomas, o lo dejas. ¡Danos una señal! Charles Thomas, danos una señal. Pues ya está, es un yurei. Pues ya está, vámonos de aquí. Es un yurei. Vale, aún queda de lo de ser testigo de elementos paranormales y hacerle una foto. Charles Thomas, Charles Thomas. Vale. Thomas, Charles. Pues me voy a equipar la cámara por si acaso. ¡Quiero que me des pólvora! ¡Ay, va! ¡Ay, la madre! Se ha quedado el cuadro. Acaba de tirar el cuadro, el cabrón. Yo creo que como tiene la cruz no puede spawnear, ¿eh? No, pero la rompe. O sea, si aparece, la rompe. ¡Uy, su puta madre! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Le ha chillado, le ha chillado. ¿Dónde estás? Cuidado. Le ha susurrado en el oído, macho. ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Pólvora! ¡Pólvora! Ha abierto una puerta. La he escuchado, sí. ¿Eh? ¡What the fuck! Una señal, ya ves. ¡Qué susto! Lo mato. No. ¿Qué crucifijo? ¿Qué crucifijo? No, 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 no. Ha aparecido ahí una aparición y ha desaparecido, pero no ha sido ataque. ¿Ah, sí? Pues yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado hace... Hostia, ¡cuidado, puerta cerrada, eh! Sí que sí. Ahora no, sí que sí. Pero da igual. No, no, pero ¿qué hacéis? Que viene, que viene. No, no viene, no viene, no viene. No me separo yo de Reclu, pero vamos. Yo me sacrifico por los chavales. Ya lo tengo. Los cojones, joder. ¡Foto, foto! ¿Y Ouija? No hay, ¿no? Y había baja los plomos. Ya. Los cojones. Quédate aquí, escucha.
¡Ojo! ¡Ay, que me mata, que me mata, que me mata! ¡A esconderse, a sujetar la puerta! Viene, 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 Vinci. ¡Hijo de puta! Siempre sujeto yo la puerta. No sé cómo me la apaño, pero siempre la sujeto yo. Adiós, Héctor. ¡Héctor! Aprovecha, aprovecha, que aún está el fantasma. Que no está. ¡Se ha roto la puerta! ¡Se ha roto la puerta! ¡Qué cojones! Yo también he visto la puerta rota. ¡Qué huevos, macho! Espera, vamos al camión, vamos al camión. Meditemos, meditemos, por favor. Hijo... ¡Eh! ¡Devuélveme eso! Vamos, devuélvemelo. Sí, me la he tomado. Me he tomado una. Y ni yo me he tomado ninguna, así que devuélveme eso. Pues tómatela, tómatela. ¿Dónde está? Dame. No, la has cogido tú, desgraciado, que te he visto. Dámela. Que solo tenía una. Que no. Que no. Que no me hagas la picha un lío. Cambia de objeto. Dámela. ¡Oh! Esta para mí. Me voy a drogar un poco que acabo de ver... ¡La muerte de un amigo! No, pero pasa que no estás dentro, Melón. Sí, estoy dentro. Mira el welcome. He pasado el welcome. Estoy oficialmente dentro. Mira el crucifijo. Mira, se ha convertido en un... En un satisfier de esos. ¿Eso es que se ha comido los dos usos o es solo uno? Claro. Se rompe primero un lado y luego el otro. O sea que estamos sin crucifijo. Efectivamente. ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! Voy a morir. Lo intuyo. ¡Oh! ¡La supervivencia es mi nombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira! ¡Mira qué mono! ¡Un Mizifú! Esta me la llevo. A mí. ¿Le has hecho foto? ¿Qué le voy a hacer si me he ido corriendo al sótano? ¡Mira qué bonito! ¡No! ¡Eh! ¿What? ¿What? Señor fantasma, déjeme al gato, por favor. Mi gatito. No se parece al mío, pero bueno. Que va a entrar. No me lo puedo creer. Oh, mírale. Vamos, cagón, entra pa' ahí. Hazle una foto, coño. Vamos, hazle foto. Que el señor compañero fantasma tiene que estar hasta los huevos. ¡Lo ha matado! ¡Oh! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha aniquilado! ¿No? ¿What? ¡Ay, sí! ¡Lo ha matado! ¡Ah! ¡Lo siento mucho! ¡La vida es así! ¡No la he inventado yo! Me cago en Dios. Voy para abajo que de bueno me paso pa' tonto, de verdad, ¿eh? Corre. Corre. Me voy. Hasta luego, Lucas. Mira cómo te hemos dejado la casa. Estoy llena de bártulos, pero tranquilo que eso luego vienen a recogerlo unos señores. Que te vas a ir con ellos. ¡Señores!
Marquen ustedes al fantasma si no lo tienen hecho. Yo me piro. No lo volveré a hacer más. No lo volveré a hacer más. Ha estado bien, ha estado bien. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver las dos primeras. Para mí, un poco fail. Bueno, la primera para mí, la segunda para los tres y la tercera para ellos dos. Ha sido una buena contraparte la una con la otra. Lo que no entiendo bien es el tema de sujetar las puertas. Se supone que cuando está en persecución, te tienes que quedar en una de las puertas en la que te escondas, sujetándola para que no pueda entrar, pero hay veces que funciona, hay veces que no, hay veces que no lo sé. Un poco extraño, pero bueno, lo importante también de este juego es pasarlo bien, echarse unas buenas risas con los colegas y básicamente disfrutar, que para eso están. Así que nada, gente, un episodio más, espero que os haya gustado. Ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes andamos en directo. Y poco más, gente, ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.